La idea original de Jorge Montenegro cobra nueva vida a través de Radio Nacional de Honduras al presentar Cuentos y Leyendas de Honduras. Los relatos que se vienen contando de boca en boca como parte del folclore y tradición nacional llegan hasta el más apartado rincón del país y más allá de las fronteras patrias por nuestro programa, gracias a su correspondencia. Y ya con ustedes, Cuentos y Leyendas de Honduras. Como de costumbre, siempre visitamos aldeas y caseríos de nuestro país, donde encontramos una infinidad de relatos que nos ponen los pelos de punta. Esta noche actuamos para ustedes Mario Orlando Mendoza, Carla Espino, Nancy Martínez, Edgardo Avilés. Efectos especiales de Osman Alvarado, libreto, narración y dirección de Jorge Montenegro. Hoy presentamos El enamorado de una muerta. Todo marchaba bien en La Unión, Olancho. Sus pobladores se dedicaban a los cultivos de maíz, café, frijoles y otras cositas que sirven en la mesa del hondureño. Cuentan que había una muchacha mulata muy bonita llamada Isabel, la que encantaba a los hombres con su forma de ser, de caminar. Era bromista y sus bromas agradaban a los lugareños. En cierta ocasión, llegó un hombre en un carro de lujo. Era muy difícil ver uno de esos carros en aquella comunidad. Para aquel entonces, la carretera no era muy accesible. Buenos días, señora. Buenos días, amigo. ¿Qué lo trae por estos lugares tan abandonados? Bueno, me han dicho que por aquí hay buenas tierras y hay buena producción. Así que ando de visita. En primer lugar, para conocer, y en segundo lugar, pues, si se me presenta la oportunidad de comprar terrenos, pues ya usted sabe, señora. Pues qué bueno, qué bueno. ¿Con quién puedo hablar en este momento? Ve aquella casa bonita. Sí, ¿cómo no? Señora. Ahí vive don Rafael, el dueño de muchos terrenos, y a lo mejor hace tratos con él. Y me llamo Ernesto, señora. Yo me llamo Camila, pero estos pícaros del pueblo me han clavado Doña Chong. Así que puede llamarme de las dos maneras. Muy bien, doña. Bienvenido. Cómo no, gracias. El joven Ernesto estacionó su vehículo junto a la casa del señor llamado Rafael. Se bajó y saludó. Buenos días a todos en la casa. ¿Está don Rafael? Sí, señor, soy yo. ¿En qué le puedo servir? Bueno, en primer lugar, mi nombre es Ernesto. Soy de la capital y me di cuenta que en este lugar tienen buenas propiedades. Propiedades aptas para cualquier cultivo. Sí, señor, y no le han informado mal. Aquí en La Unión cultivamos de todo. Nada más que a lo mejor ha escuchado que por aquí nos cayó una maldición para que no progresáramos. Bueno, esos son cuentos que la gente se inventa en muchos lugares. Bueno, pero pase adelante, don Ernesto. María. ¿Sí? Tráenos café, por favor. Ya, ya va. Muy amable, don Rafael, muy amable. Tome asiento, don Neto. Gracias, gracias, caramba. Caramba, qué bonito vive usted, don Rafael. Bueno, mi mujer es la que mantiene bonita la casa, muchas gracias. Pues para no hacerle perder su tiempo, me gustaría que me informara quién podría vender tierras en estos lugares. Ah, pues ha llegado al lugar indicado, mi amigo. Yo estoy vendiendo unas propiedades, unas en la montaña y otras en aquella gran planada que ve allá. Sí, ahí la estoy viendo, sí. Desgraciadamente, no pudimos tener hijos con Carmela. Lástima. Y no quiero que esas propiedades caigan en manos de haraganes. Tiene razón. Tengo unos sobrinos a los que les voy a dejar parte de las tierras. Pero usted sabe cómo son los muchachos. De repente se les mete en la cabeza que van a abandonar el pueblo y se van. En eso sí tiene mucha razón.
¿Cuándo podríamos ir a verlas? Más nos tardamos en tomar el café que estar en la montaña. Déjeme, voy a arreglar unos caballos. Yo le ayudo. ¿No ve que yo me crié en el campo? Ah, pues qué bueno. Claro. Vamos al solar. ¿Cómo no? Vamos. El joven Ernesto y el viejo Rafael hicieron un largo recorrido por la montaña. Él le mostró los lugares que vendía y el muchacho estaba encantado. Ahí sembraría café. Regresaron hambrientos como a las 3 de la tarde. Doña Carmela les tenía preparado un buen almuerzo. Una deliciosa sopa de gallina india. ¡Caramba! ¡Qué tiempos que no me tomaba una buena sopa de gallina como esta! ¡Qué rica! ¡Deliciosa! Mi mujer es experta en hacer sopas. Cuando matamos guasalos, sí. Viera usted cómo las deja. No hay diferencia entre la gallina y el guasalo. Sí. Ella lava bien la carne con hojas de guayabo. Ay, le pone otras cosas que según ella son sus secretos. Sí, sí. Caramba, que todas las mujeres que saben cocinar bien tienen sus secretos. ¿Qué le parecieron las tierras, don Ernesto? Excelentes. Usted dirá cuándo hacemos el trato. Yo le traigo el dinero y le traigo también a mis abogados. Aquí no usamos abogados. ¿Cómo? Basta un papel y mi firma. Bueno, como usted quiera, don Rafael. ¿Qué le parece si se viene el fin de semana y lo celebramos aquí? Yo le voy a tener listas las escrituras. Me parece muy bien. Yo le traigo su dinero en efectivo, don Rafael. Yo ya tengo mis planes. Voy a viajar con mi vieja a unos lugares que ella quiere conocer aquí en el país. Ah, eso está muy bien, don Rafa. Me parece excelente. Bueno, aquí hay más tortilla. Coma, don Neto. Gracias, don Rafael. Está rica esa sopa. Sabrosa. Don Ernesto se despidió de aquel buen hombre. Arrancó su vehículo y en las afueras del pueblo se encontró con aquella despampanante mujer llamada Isabel. Al verla, frenó el carro. ¡Caramba! ¿De dónde salís, muchacha guapa? Hola, señor. Usted se llama Ernesto, ¿verdad? ¿Y cómo sabes mi nombre? Ah, me lo dijo doña Chon. Es que lo vi cuando iba en el carro. Usted estaba platicando con ella. Yo iba llegando y por eso no me vio. Aquí corren rápido las noticias, ¿verdad? Ah, es que doña Chon es mi tía, ahí vivo yo. Ah, qué bueno, pues nos vamos a ver el fin de semana y... Pero, ¿y tú cómo te llamas? Me llamo Isabel. El joven se despidió de la muchacha y desde aquel momento no dejó de pensar en ella. Estaba en su oficina y se le venía a la mente la imagen de la hermosa mulata. No había visto una mujer con un cuerpo tan lindo como el de aquella hermosa Isabel. Se estaba obsesionando por ella sin saberlo. Aquella mañana tenía el dinero en un maletín y se hizo acompañar de uno de sus trabajadores. Partió de la capital rumbo a La Unión. Iba alegre por dos cosas. Una por los terrenos que compraría y la otra por la bella Isabel. Vieras, Julio, cuando mires a esa mujer me vas a dar la razón. Hombre, fíjese que yo nunca lo había visto así. Yo creo que sí. Hoy sí, como que está ojalá. Pegado bajo el ala, ingeniero. Yo creo que sí. Ojalá que ella no tenga novio. O en el último caso, marido. Hombre, quién sabe, ingeniero. Esas mujeres bonitas le llueven las sombras. Eso sí. Yo tengo una sobrina que se pone una sombría para que no le caigan encima a los hombres. Se le pegan como patacones a los condenados. Pues ojalá que en este caso no sea así como vos decís, hombre. Le digo, ingeniero. Sí. ¿Y cómo es ella, ingeniero? Cuénteme. Mira, creo que es mulata. Ahí en La Unión hay mucha gente de raíces morenas. Es un encanto de mujer. Es un bomboncito. Tiene un cuerpo que ni quiera Dios. Mira, yo nunca en mi vida he visto a una mujer con un cuerpo tan divino como esa muchacha que se llama Isabel. Está. Pero yo le voy a decir una deliciosa. Ingeniero, yo le voy a decir una cosa. Ajá. En estos lugares hay que tener mucho cuidado, ingeniero Ernesto. Ah, ¿por qué? Dicen que las mujeres saben amarrar bien a los hombres. Ya le fuman un puro, ya lo acabando. No, hombre, Julio. ¿No será que ya le están jalando la cabulla, ingeniero? No, hombre, Julio, si la acabo de conocer, hombre. Por eso es que le digo. Bueno, pero hablando de otra cosa, ingeniero,
¿Y las tierras cómo son, hombre? ¿Qué tal son, hombre? Mira, ahí las cosas van bien. Esas tierras están vírgenes. ¡Qué bueno, hombre! Ahí se puede cultivar de todo lo que te dé la gana. Pues fíjese que con lo que usted me dice me parece que será una buena compra. Mira, y sobre todo el señor que se llama Don Rafael, el que me vende las tierras, es un buen señor. Ya voy cayendo. Entonces la muchacha es hija de él. No es hija. No es hija de él. Es hija de una señora que según ella tiene dos nombres, pero más la llaman por Isabel. Isabel es la cipota. Yo lo estoy preguntando por la vieja. ¿Cómo le dicen? Doña Chon. Ah, ya. Doña ya Chon. Ves que ella fue quien me enseñó la casa de Don Rafael. Ve, ahí se ve el pueblo. Se ve pequeño pero bonito, ingeniero. Aquella casa blanca que se ve al fondo es la de Don Rafael. Llegaron a la casa de Don Rafa, donde fueron muy bien recibidos. Luego, junto con Julio, hicieron un nuevo recorrido por las montañas. Ya era tarde cuando regresaron. Le fue entregada a Don Rafael la suma de dinero que pedía y a Neto los papeles de las tierras. El negocio estaba hecho. Pues qué bien que usted se queda con esas tierras, ingeniero. Sé que las va a hacer producir y sobre todo que la gente de aquí va a tener su chambita. Hombre, eso es lo más seguro. Qué lindas tierras tiene usted aquí en este lugar tan bonito, hombre. Pues yo creo que la mano de Dios, ingeniero, que hizo bien todas estas cosas de acá. Bueno, pues pasemos adelante, porque les tengo una comida de chuparse los dedos. Carmela les tiene una sorpresa. Cada vez que me acuerdo de aquella sopa de gallina india que hizo doña Carmela, se me hace agua la boca. Yo ya sentí un olorcito de esos que lo matan a uno y que le matan sopa. El hambre, hombre. Después de la comida, Neto se disculpó. Deliciosa estaba la comida. Me disculpan, por favor, ya regreso. Solo voy a visitar a una señora que es amiga mía. Aquí lo espero con Don Rafa. Vamos a platicar. Díganme, aquí nos vamos a quedar hablando de esas historias que le gustan a Julio. Ay, sí, hombre. Ahí me va a contar esas historias que me encantan. Ya regresa el ingeniero, ya viene. Aunque le vaya bien. Adiós, ingeniero. Adiós. El ingeniero arrancó su vehículo y se dirigió a la casa de Doña Chon. Pero para disimular, dejaría el carro estacionado en otro sitio, de preferencia detrás de la casa de la mencionada señora. Pero cuando estaba retrocediendo, vio a la linda mulata. Pero si es la mujer más linda que he visto en mi vida. Hola, ¿cómo está? ¿Por qué no te subes y vamos a dar una vuelta? Encantada. De todos modos, mi tía Chon no está. Ok, perfecto, vamos. La noche comenzaba a aparecer. Las primeras estrellas se dibujaban en el cielo. Y Neto, enamorado como estaba, llevó en su carro a un sitio muy especial a la joven Isabel. Isabel tenía tanto deseo de verte, amorcito. Yo también. Se fundieron en un beso de amor. Realmente el ingeniero Ernesto no había dejado de pensar en Isabel. Jamás podría borrarte de mi pensamiento, Isabel. Yo te digo lo mismo, pero sí, deseo hacerte una pregunta. Dime, bueno, ¿de qué se trata? Quiero que me digas la verdad. Sí. Vos sos casado, ¿verdad? Bueno, así es, estuve casado, pero me divorcié hace 5 años y desde entonces no me había fijado en otra mujer hasta que te conocí el otro día. Yo creo que para amarse así como te amo, no se necesita decir muchas palabras. A veces una mirada es más que suficiente. Estaba pensando lo mismo. Isabel, Isabel de mi vida. Ernesto. Nuevamente se abrazaron y se besaron con ternura. ¡Ajá!
Ya contaron todas esas historias terribles. Ay, hombre. No trabe, hermano. Este Julio sabe más historias que yo. Bueno, hombre, ya se hizo de noche, hombre. ¿Qué dice, ingeniero? ¿Buscamos dónde quedarnos o nos vamos? No podemos quedarnos porque tengo una serie de compromisos para mañana en la capital. No, hombre, si se quieren quedar, aquí sobran las camas. Le agradezco profundamente, don Rafael, pero tenemos que irnos. Además, la capital no queda muy lejos. No sabe cómo se lo agradezco a usted, hombre, y las atenciones que nos ha dado. Especialmente a mí, hombre, cuando me quedé contando historias con usted, hombre. Ya sabe, Julio, que esta es su casa. Hombre, muchas gracias, hombre, ingeniero. Bien, me dijo usted que aquí la gente era cachimbona. Gracias, ahí nos vemos. Partieron de la comunidad de la Unión rumbo a la capital de Honduras. Ernesto iba contento pensando en la bella Isabel. Hombre, ¿y qué tal le fue con la hebra, ingeniero? No me ha contado nada. Julio. ¿Ah? Era visto qué hermosa tarde la que pasé con ella. Me imagino. Le dije que había sido casado. Qué vera, ingeniero. ¿Y ella qué le dijo? Sonrió y nos dimos un beso muy apasionado. Bien, ingeniero, ya veo que usted no pierde el time, como dicen los gringos. La noté muy nerviosa cuando nos despedimos y me dijo que esperaba verme pronto. Vas a ver que regresaremos en la próxima semana. Están pegados los dos, papayitos. Además, tengo que buscar unos hombres allá en el pueblo para que me ayuden a acercar la propiedad, hombre. Hombre, fíjese que de eso estuvimos hablando con don Rafa. Y es necesario hacer un buen cerco ahí, ingeniero. Lo vamos a hacer, oye. Así es, eso espero. Cuando estaban en la capital, el ingeniero llegó a su casa. Vivía solo. Se metió al baño, se puso una bata y decidió encender el televisor para ver un programa. Poco después escuchó ruidos en la cocina. Se levantó de su cómoda butaca y fue a ver qué sucedía. No vio a nadie, pero vio las huellas de una persona descalza en la cocina. Hey, ¿Quién anda por aquí, hombre? No había terminado de hablar cuando apagaron el televisor. Si alguien está tratando de asustarme, que se deje de bromas. ¿Quién está ahí, hombre? Que responda. Las cosas se calmaron. El ingeniero anduvo revisando toda la casa y no vio a nadie. Se tranquilizó y volvió a su sillón para ver televisión. Acababa de encender el aparato cuando escuchó claramente que alguien pronunciaba su nombre. Ernesto. Ernesto. Sorprendido, abrió la gaveta de un mueble y sacó su pistola. Se fue caminando sigilosamente hacia la cocina porque de nuevo escuchó ruidos. Salió de repente y ahí no había nadie, pero algo le llamó la atención. Las huellas de aquellos pies descalzos habían desaparecido. Yo sé que hay alguien que trata de jugarme una broma, pero al primero que mire lo agarro a balazos. Pasaron las horas y después de ver una película en el televisor, el ingeniero se fue a su habitación y durmió profundamente. Una semana más tarde emprendió el viaje hacia el campo junto con su amigo y empleado de confianza. Llegaron a la Unión y se pusieron en contacto con don Rafael. Habían contratado los servicios de varios peones para colocar el cerco de alambre. El ingeniero Ernesto pidió que lo disculparan un momento, que ya regresaba. Encendió su carro y se fue directo a la casa de doña Chon en busca de su amada Isabel. Al llegar notó algo extraño. Había coronas y cortinas en la sala. Hola, doña Chon, muy buenas. Le dijo a Isabel que estuve con ella la semana pasada. Ella me contó que usted no estaba. ¿Cómo dice, ingeniero? ¿Que estuvo con Isabel la semana pasada? Sí, bien recuerdo que me dijo, mi tía Chon no está. No está bromeando conmigo, no. ¿Verdad, ingeniero? De ninguna manera, doña Chon. Ella me dijo que usted no estaba. Es verdad. No estaba porque a Isabel la andábamos enterrando y muy poca gente se dio cuenta que la había mordido una cascabel. Lo último que dijo fue su nombre. Así es, sí. El ingeniero Ernesto se desplomó.
Un frío recorrió su cuerpo. Se había enamorado y había estado en aquella ocasión con una muerta. Doña Chon le dio unas pastillas y le sirvió un té de manzanilla. Luego escuchó lo que le contó el ingeniero, quien no salía de su asombro. El ingeniero le contó a Doña Chon lo que había sucedido en su casa. Fue a despedirse de usted, ingeniero. ¡Ay, qué temor! Pero ella murió hace una semana falleció. Pobre Isabel. Extraña historia, ¿verdad? Pero cierta. Muy buenas noches. Final de Jorge Montenegro cobró nueva vida a través de Radio Nacional de Honduras al presentar Cuentos y Leyendas de Honduras. Los relatos que se vienen contando de boca en boca como parte del folclore y tradición nacional llegaron hasta el más apartado rincón del país y más allá de las fronteras patrias por nuestro programa, gracias a su correspondencia. Muy buenas noches.